Jim or have us. What a joy of you. They come and eat the kitchen. Smells are so sublime. The special spider's legs with cockroach turned into slime. And if you want a little entertainment, we got plenty to suggest. The loud is comfy, the music's funky, and our DJ, he's the best. So won't you come ring our bell and bring your friends as well. There's lots of fun for everyone in the Zombie Hotel. Zombie Hotel. La actuación. El correo, señor. Sorprendentemente, hoy no tenemos más que correo divertido. ¿Oh, en serio? La verdad es que no, señor. Solo estaba de broma. Nada más que facturas y avisos de pago, como siempre. Oh, aún así es menos que la semana pasada, ¿no? A lo mejor alguno de nuestros acreedores se ha cansado. La verdad es que no, señor. Le pedí a Francis que me echara una mano porque probablemente no podría llevarlas todas. Sí. Final, urgente, último aviso. ¡Oh, qué creativos! ¿Cómo narices vamos a pagar todo esto? Vuelvo enseguida. ¡Oh, aquí hay una para ti, querida! ¡Oh, Dios mío! ¡Una invitación para una reunión de antiguos alumnos! ¡Vaya! ¿De verdad han pasado ya 100 años? Pequeño Mouldy Dobladedos, ¿te acuerdas de aquellas peleas de comida que solíamos tener? Lenny Poltergeist y sus estúpidas travesuras. Aquellos sí que fueron buenos tiempos. Y también estaba Brock Littlewood. ¿Te acuerdas de él? Brock Littlewood. Bueno, es un nombre que no he oído durante muchos años y casi lo prefería. Vaya, imagínate haber acabado el colegio hace 100 años. A veces parece que cuesta 100 años terminarlo. ¡Mira! ¿Qué es esto? Para pagar facturas. Sí, pero ¿de dónde lo has sacado? Venid, yo enseñar. Menudo personaje era Brock Littlewood, ¿te acuerdas? Oh, sí, era divertidísimo. Oh, era encantador. Oh, Rictus, hacer este picnic ha sido una idea fabulosa. ¡Qué romántico! Me alegro de que te guste el jabalí tanto como a mí. No estaba seguro, pero jabalí chamuscado. No hay nada como esto. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? ¡Brock Littlewood! ¿Brock qué? ¿Qué dices? Cariño, mi queridísima, qué placer encontrarte aquí. Este es Rictus, mi novio. ¿Tu novio? Me gusta el jabalí, sí. ¿Y a ti? ¿El qué? El jabalí. Bueno. Será mejor que llame a Brock ahora mismo. ¿Llamarle? Tienes que hacerlo. ¿Hacer qué? Llamarle por teléfono. Es él el que organiza la reunión. Tendré que decirle que voy a ir, ¿no? Brock, venid por aquí. Lleva aquí mucho tiempo. ¡Genial! ¡Esto es impresionante! ¿Por qué no has dicho nada antes? ¡Nadie ha preguntado!
¿Quién ha tocado mi tesoro? Yo. Entonces tienes que pagar. ¿Pagar? No tengo nada, solo esto. ¿Solo eso? Bueno, si eso es todo lo que tienes que ofrecer. Entonces, ¡acepto! Ahora tengo cuerpo. Bueno, yo también estoy deseando verte, mi queridísima. No puedo esperar. Igualmente, Brooke. Hasta luego. Bueno, me parece que al final no voy a ir a la reunión. ¿En serio? ¡Oh, qué pena! ¿No quieres saber por qué? Claro. La razón por la que no voy a la reunión es que... la reunión se va a celebrar aquí, en el hotel. Ni hablar, fuera de aquí. ¡No, no, es verdad! ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué has hecho algo así sin consultarme? No sé, es que... estuvo tan amable por teléfono que antes de saber lo que hacía, ya le había dicho que sí 3 veces. ¿Tan amable, eh? Oh, venga, nos lo pasaremos bien. Oh, sí, para morirse de la risa, mi queridísima, con esos narices. Con todos estos artilugios conquistaremos el universo en tiempo récord. ¿Queréis escucharle? ¿No es fantástico? Y bien, ¿y lo de devolverle a su estado? ¿Por qué querría devolverle a su estado? Es que era el chico más dulce del mundo y era nuestro amigo. Y ahora es el tipo más malvado de todo el universo y es mi amigo. ¿Cuál es el problema? Llevo muchísimos años intentando convertirle en un ser maligno con la ayuda, por ejemplo, de este monstruito que nos acompaña. ¿Y por qué no lo hiciste? Nunca he podido encontrar a alguien tan malo como para hacer una transfusión maligna. Hacen falta 2 para trabajar. 1 para extraer la maldad y otro para inyectarla. Extraer maldad, inyectar maldad. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Pero ahora... por alguna extraña razón que no quiero averiguar, mi deseo ha sido concedido. Francis es mucho más divertido ahora que es malo. Es cierto, tenemos tantos planes malignos que llevar a cabo. Esto es mejor que mi cumpleaños. ¡Fungus! ¡Magon! ¿Podríais subir? Gracias por ayudarme, chicos. Quiero que todo esté bien preparado cuando lleguen todos mis viejos amigos. Pero mamá, tenemos que hablarte sobre... Sí, sí, Francis esto, Francis lo otro... ¡Pero es que está poseído por un espíritu maligno! ¡Y ahora el tío Fon y Francis quieren conquistar el universo! Bueno, si el tío Fon está implicado en el asunto, no me preocuparía. De todos modos, sus planes de científico loco nunca salen bien. En eso lleva razón. Y encima viene el papel, es lo que tengo que aguantar. Vale, un poquito arriba y a la izquierda. ¿Estás segura de que esta eres tú? Chicos... ¿no os creeríais lo que 100 años le pueden hacer a una persona?
Muy bien. ¿Esto qué hace? Es quizá un prototipo de un ejército de robots o algo así, ¿eh? No exactamente. Es un aparato para abrillantar zapatos. Vaya. Quizá tenga que calibrar esto un poco. Ah, sí. Desigual hicieron. Como me calienta el corazón. A ver si lo adivino. Una lanza con un implemento como de cosa láser. Pues no, es un paraguas con truco para que así la lluvia no pueda rebotar en la acera y mojarte. ¿Y cómo se puede andar con eso? Bueno, no puedes. Por eso he dejado este proyectillo en el cajón por ahora. Ah, fabuloso. Menudo científico diabólico estás hecho. No eres exactamente la clase de villano que pueda usar para conquistar el universo, ¿no crees? Casi se me olvida. Bien, aquí tenemos... Ah, he empezado a tener un poco de hambre. ¡No! Mis disculpas, pero esto, aunque lo parezca, no son cacahuetes. De hecho, están lejos de serlo. ¿Entonces qué es? ¡Contempla! Un portabulador imperatorio contramental tamaño bolsillo y totalmente ingerible. Me gusta mucho cómo suena. Cualquiera que se coma uno de estos chismes se convertirá en un autómata tonto durante 3 días, después de los cuales, siento decirlo, su efecto desaparecerá rápidamente. Mira, permíteme que te lo demuestre. Aquí tenemos a Mickey, el ratón de laboratorio. Me cae bien, Mickey. Bien. Insertemos el portabulador imperatorio contrametal en el ratón. ¡Vamos, Cuchi Cuchi! ¡Abre bien la boca! Estaría bien ver una demostración, pero estoy pensando que seguro que un genio maligno de tu gran nivel... ¡Sí! Ha dominado el arte de lanzar un cacahuete al aire y cogerlo con la boca. Pues claro que sí. Eso es pan comido. ¿Por qué preguntas eso ahora? Una pequeña demostración, quizás. Bueno, está bien. Si insistes, échate a un lado. ¡Oh! Y tanto que A sus órdenes, maestro. Ve a buscar mis zapatillas, doctorcillo. Como usted desee, maestro. Hoy las zapatillas, mañana el mundo. Y a ti también. Estáis geniales, chicos. ¿Qué haces? Oh, parece que mamá y papá no son los únicos que han cambiado. Mira esos títeres involuntarios en nuestro... Bueno, mi brillante plan. ¿Qué razón llevas, maestro? Un agradecimiento especial para la señora de la casa, Funerella, por poner la trampa. ¿Qué trampa? Bueno, ¿por qué ha sido tan amable de reunir a los zombies más importantes e influyentes en este hotel?
Lenny Poltergeist, por ejemplo. Oh, siempre fue un empollón. Ahora el presidente del banco zombie Morbidia o Herbertina Sockbottom. ¡Ah! ¡Miss Popular! ¿Y ahora? Y ahora es sucesora al trono de Transilvania. Exacto. Después tenemos a Brock Littlewood. ¡Ay, sí! Magnate de la empresa, archimillonario y jugador polivalente. Oh, restriégamelo un poco más. ¿Tú dijiste algo de un plan brillante? Así es. Tráeme el cuenco. ¡Sí, maestro! A cada uno de los invitados se le hará ingerir a su llegada uno de estos cacahuetes que les convertirá en autómatas tontos. ¡A todos! ¡Es un plan muy bueno! Si no fuera tan malvado, quiere decir... Una cosa más. ¿Por qué nos cuentas todo esto? Es un chisme diabólico. Y ahora, si me disculpáis, es hora de esclavizar a toda la zombiedad. ¿Y ahora qué? Oh, yo solo quería ayudar y hacer una reunión para que todos nos lo pasásemos bien. Ya lo sé. No pretendía que llevase la esclavitud a toda nuestra especie. Sí, eso lo arruinará todo, sin duda. Oh, de verdad que no pensaba que la fiesta iba a salir así. Lo primero es lo primero. ¿Cómo salimos de aquí? No temáis. He conseguido robar algunos cubiertos de plata estos años. ¡Podemos salir excavando! Bienvenido. Buenas tardes. ¿Por qué no entra? A su servicio. Tíralo. ¿No quiere un cacahuete? ¿Dónde están todos? No me diga que soy el primero. Siempre he sido el primero. Siempre a la hora correcta. Oiga, ¿quién será? Oh, Dios, ¿seré capaz de reconocer a alguien? Debe de haber una manera más fácil de escapar. O mejor aún, una que funcione. Dígame, señora Fedora. Usted puede atravesar las paredes, ¿no? Si hay algo que sé hacer, es atravesar las paredes. ¿Por qué lo pregunta? ¡Oh! Pero sí puedo escapar de aquí. ¿Cómo puedo ayudarles? Tenemos una idea. Salude a su cacahuete de bienvenida. No, gracias. Odio los cacahuetes. Son tan vulgares. ¿Tiene anacartos? No, maldita sea. ¡Qué guay! ¡Se los están comiendo! ¡Se están comiendo los cacahuetes! ¡Los cacahuetes! ¡Te has comido los cacahuetes! Niño malo, malo, ¿te los has comido todos? Quizás. ¿Cómo? ¿Por qué? Solo tenías que hacer lo que se te dice. He hecho lo que se me ha dicho. ¿No te he dicho que hicieras esto? No, pero ella sí. ¿Por qué demonios ha dicho que se comiera los cacahuetes? Solo quería ver si podía lanzar al aire un cacahuete y cogerlo con la boca. ¡Claro que puede! ¡Todo el mundo puede! Bueno, entonces veamos si usted puede. ¿Está diciendo que no puedo? ¡Ah!
a su servicio. Ya decía yo que estas cucharas de plata nos ayudarían. Buen chico. Ahora ayúdales a salir de ahí. ¡Oh! ¡Herbertina! ¡Mírate! ¡Está consciente! ¡Mírate tú! ¡Estás estupenda! Este es mi marido, Rick Dulles. Hola. ¿Has visto a Brock? ¿Brock Littlewood? Ha estado preguntando por ti desde que ha llegado. ¡Ah! ¡Aquí está! Mi queridísima, ¿estás aquí? ¡Brock! ¡Estás irreconocible! Este es... ¡El tío del jabalí! ¡Terminaste casándote con el tío del jabalí! ¡Me llamo Rectus! Y es el tío del jabalí más dulce que he conocido en mi vida. ¡Oh, es inútil! Pero es mi tío del jabalí. Y para siempre, jamás. No. Un Francis poseído, aunque temporalmente obediente, comprobado. Y un ratón de laboratorio despreocupado, comprobado. Hace un poco de cosquillas. ¿A que sí, chicos? Claro que sí, Mickey. Eso es lo que dice el manual. Yo no creo que el tío Fon haya probado esto. Vale, Francis, allá vamos. No soy nada, solo esto. Ha vuelto, Francis ha vuelto. ¿Me he ido? Me pregunto a dónde habrá ido el espíritu maligno. Sí, sí, espíritu maligno. Y un gran tesoro. Encontré un gran tesoro. Sí, me pregunto qué fue de aquel tesoro. Imagino que se iría con el espíritu maligno. Se ha ido y se ha llevado el tesoro. Un momento. ¿A dónde ha ido Mickey? No me importa cuánto vale. Tengo todo el dinero del mundo. ¡Mire! ¡Sí! ¡El mundo de los roedores será mío! ¡Solo mío!